Separamos las claras de las yemas, depositando estas últimas en un recipiente amplio. No se os ocurra tirar las claras, podéis congelarlas y guardarlas para otra ocasión. Un consejo, apuntad cuántas claras van en cada recipiente, es imposible acordarse luego. Añadimos el azúcar a las yemas y removemos para mezclar todo. Vertemos la leche en un par de veces y seguimos removiendo para integrarla. La cucharada de vainilla. Y la maicena. Removemos para asegurarnos de que no nos queden grumos. Traspasamos esta mezcla a un recipiente apto para el fuego y sin dejar de remover y a fuego medio, vamos dejando que se forme la crema. Apagamos el fuego, retiramos y seguimos removiendo un par de minutos más para evitar que se nos queme y se nos pegue en el fondo. Tapamos nuestra crema con papel film, asegurándonos de que este toque completamente la superficie de la crema. Así evitaremos que se nos endurezca. Es lo que se llama tapar a piel. Dejamos enfriar a temperatura ambiente y ya podemos dejarla en la nevera hasta el momento de utilizar. Solo tenemos que remover con fuerza para que nos quede cremosa de nuevo. Un básico repostero infalible. Nos vemos en la próxima receta.